Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Play Store. Y hoy estaremos hablando acerca de Play Store no funciona. ¿Cómo solucionar este error? Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Los errores de Google Play suelen ser muy habituales, pero lejos de ser un problema importante, normalmente suelen ser debido a alguna configuración errónea en nuestro terminal. Si has llegado hasta aquí porque tienes un problema en la Play Store, no te deja descargar aplicaciones, no te preocupes porque tiene solución. Por eso, a continuación te voy a enseñar cómo solucionar el error de que la Play Store no funciona. Entonces, una vez acá, queremos saber qué solución podemos tener o encontrar para hacer que nuestra Play Store funcione. Dependiendo del dispositivo que tengas, ya que si tienes un dispositivo viejo o algo, pues necesitas buscar una actualización a ese dispositivo o pues actualizar tu dispositivo en sí. Entonces, para solucionar el problema de por qué nuestra Play Store no funciona, sería lo siguiente. La primera función, ya que está fuera, sería actualizar tu Play Store, ya que si no funciona es posible que no puedas entrar. Entonces tendrías que buscar externamente desde Google una manera de actualizarlo. Ahora, acá lo que vamos a hacer es irnos a lo que sería la Play Store, darle a esto y le damos en información a la aplicación. Y aquí lo que vamos a hacer es desinstalar las actualizaciones, limpiar los datos de nuestra Play Store y hasta forzar la detención, ¿ok? Ahora, una vez hecho esto, puede ser que algo así pueda que lo solucione. Pero si no lo soluciona, digamos que también puede ser algo de tu dispositivo. Entonces lo que vas a hacer es ir a el apartado de reiniciar tu dispositivo y vas a reiniciarlo completamente. Y pues esto podría solucionarlo. Si no lo hace, como último recurso vas a hacer lo que sería la restauración de fábrica de tu dispositivo, para que así pues puedas saber si con esta puede solucionar el problema para que tu Play Store funcione nuevamente. Entonces, de esta manera podemos solucionar el error de por qué la Play Store no funciona en nuestro dispositivo móvil. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.